Saludos cordiales, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a esta edición especial de El Salvador Stort. Me encuentro grabando el video en horas nocturnas, aunque se publicará ya cuando haya amanecido. Y la razón es porque recientemente, hace escasos minutos, he recibido la noticia acerca del fallecimiento de nuestro amigo Don Beto. Lo tenemos en pantalla. Tuve la oportunidad de intercambiar interesantes pláticas con él hace varios años. Don Beto de las Delicias, bueno, no exactamente, creo que ya su casita era en el Quebracho o algo así. Y hay que mencionar que Don Beto vivía solo y no tenía prácticamente un techo. Vivía al amparo de unos plásticos, de unas láminas, y a través de nuestro canal El Salvador Stort fue posible realizar algunas contribuciones, colaborar con él y levantarle una casita mucho mejor de lo que originalmente tenía, por lo menos dejarle un techo decente, aunque el espacio no era tanto. Y recuerdo que en esas jornadas siempre la plaguita de Dinita Viera, denominada la colmenita en aquel entonces, asistía con regularidad, realizaba visitas hasta ese humilde domicilio de Don Beto para acompañarlo y también para ver que los trabajos se fueran realizando y él tuviera entonces el espacio, tuviera la oportunidad de disfrutar ese techo que, a través de donaciones, a través de diferentes aportes de nuestros suscriptores, llegaban a su vida. Y le brindamos esa satisfacción a Don Beto. Hace escasos días comentábamos la situación comprometida en que se encontraba Don Barra. Afortunadamente su caso ha evolucionado de manera favorable, pero no nos imaginábamos que quien sería visitado por la muerte sería Don Beto. Aquí tenemos a Don Beto. Me recuerdo muy bien de sus palabras, me recuerdo de esas entrevistas que en algún momento le realicé, fueron varias, y donde él comunicaba mucho de cómo disfrutaba de la naturaleza y se había acostumbrado también a la soledad. Quizás fueron muchos años de soledad por parte de Don Beto. Razones que él no quiso detallar. Yo, como siempre, intenté ir un poco más a fondo. ¿Por qué Don Beto vivía sin nadie? ¿Por qué vivía solo? Pero, por supuesto, él dijo más con el silencio, dijo más con lo que no dijo, y aparentemente no quiso confesar todos los motivos que lo llevaron a esa circunstancia. Ahora pues lamentamos este deceso. Deseamos que el alma de Don Beto se encuentre fortalecida más que nunca, reconfortada, que se encuentre Don Beto en ese lugar de reconciliación con el Todopoderoso, y que haya encontrado entonces el camino de lo infinito, de la eternidad. Nosotros lo recordamos, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. Es verdad, ya tengo, por diversas razones, tengo un tiempo considerable de no visitar el sector de Las Delicias, el Quebracho y los lugares aledaños, por lo menos no visitarlo con el detenimiento de otras épocas.
Pero por supuesto que me recuerdo de Don Beto, me recuerdo de sus palabras, me recuerdo de lo que podía uno aprender de él. Era un hombre que vivía en plena sintonía con los sonidos de la naturaleza. Él relataba cómo el canto de los pájaros era su compañía, era uno de los elementos que brindaba a su espíritu la esperanza necesaria para afrontar el día a día. Hoy despedimos a Don Beto, lo despedimos y de verdad deseándole pues dentro de lo que se puede para una persona que ya ha partido de este mundo, que su trascender hacia la eternidad sea verdaderamente como todos los seres humanos lo soñamos, lo deseamos y lo buscamos. Don Beto, un hombre de buena voluntad, se nos ha adelantado, se nos ha ido, y aquí lo estamos recordando y le ofrecemos este sencillo, este humilde homenaje a sus años, a su vida que en algún momento compartió con nosotros, esos días que nos dedicó, esas horas cuando nos recibía en su casita y nos daba esa dicha y la oportunidad de asomarnos a su existencia, asomarnos pues a la vivencia que él llevaba, y nosotros estuvimos ahí en ese ambiente, en ese paisaje, en ese espacio y en ese lugar. Donde quiera que se encuentre Don Beto, estamos pues de una o de otra manera acompañando su partida y deseando pues que haya tenido en los momentos finales, que haya tenido esa fortaleza y seguramente el acompañamiento del Todopoderoso. Nosotros con estas imágenes por el momento nos vamos despidiendo para regresar en breve con más y mucho más. Hasta siempre, Don Beto, hasta siempre. Sí. Nuestro amigo Don Beto, hasta siempre. Ajá.